Bienvenidos aquí en el canal de La Brujita, aquí con Catherine Tarot Bewitch. Vamos a dar la predicción del mes de enero del 2021. Que sea un comienzo de año excelente. Les deseo a Catherine Tarot Bewitch. Comenzamos con tu predicción, querido signo. Hola mi querido Libra, bienvenidos aquí a tu horóscopo de enero del 2021, aquí con Catherine Tarot Bewitch, tu predicción de este mes. Veamos qué nos dice la energía para ti. Para ti, mi querido Libra. Sabiduría. ¿Ya? Habla de que tú quieres hacer las cosas bien, lo quieres hacer con sabiduría y eso está denotando que no es lo mismo hacer o tener un acto con meditación que hacer una actitud o un comportamiento o un paso con cierto estado de ignorancia. ¿Por qué? Porque las comunicaciones pueden ser clave, ¿ya? La sabiduría tienen que ser prudentes, todo en su momento, porque si bien puede abrir el estado emocional a una oportunidad, también pueden generar bloqueos de los mismos. ¿Ya? Aquí vas a la sabiduría, gracias. Serendipia. Todo lo que reluce no es oro. Y una mano amiga. Primero que todo, habla de que es como que el tarot te lo devuelve con esta situación. Te explico. Tú quieres una suerte. Y esa suerte tú tienes que alcanzarla. Pero para alcanzarla tienes que dar un salto de fe. Pero aquí es como ir a la guerra. ¿Por qué te digo ir a la guerra? Porque, claro, tú quieres tener una suerte, pero tienes que lanzarte, ¿ya? Pero, o tú estás realmente viendo si que esto es tan maravilloso para ser cierto, porque habla que todo lo que reluce no es oro. Entonces, hay que dejar las máscaras y las caretas y hay que conectar con nuestro valor propio, ¿ya? Habla de que tú tienes el posicionamiento para avanzar, ya sea que quieras poner ciertos límites o darte realmente una oportunidad. Habla de que hay una mano amiga y esa mano amiga es como que te dice que la amistad es súper valioso. Valioso para conocer, valioso para saber si esto es tan maravilloso para ser cierto y valioso para ver si esto es fortuna, es suerte. Entonces habla de que si tú quieres hacer las cosas con sabiduría, hay que ir paso a paso en personas que estén con una situación amorosa y para otros puede ser que tú tratas de alcanzar la suerte y la suerte realmente no, como que sientes que no llegas, como que tú tienes que llegar y como que cada vez se te hace lejos, lejos, lejos en todo eso. Veo que hay algo que tú desconoces y eso lo ves como peligro, es como alerta, alerta, ¿ya? Por otro lado, veo que hay que dejar las caretas. Hay alguien que te piensa y hay alguien que, tanto como tú piensas en una persona, esa persona también te piensa a ti. Así que Libra, enero del 2021, habla de que depende de ti lanzarte, te explico el tiro. Veo una persona de tu mismo elemento, Acuario, Libra, Géminis, una energía masculina. Veo que tienes que salir de una pena, de un dolor, y es con respecto a un compromiso. Tal vez tú ves que no hay compromiso posible. O hay algo que es como que vives con una pena arraigada, es como que no sales de tu luto interno, también es como, esto nunca va a cambiar, es como que nunca va a pasar el otro paso.
Y hay un autocuestionamiento súper importante. La determinación tú tienes que tomarla. Y esto va con una verdad. Hay que afrontar una verdad. Tú tienes la... Disculpa. Tú tienes la batuta. Tú puedes decidir tener una actitud fría, analítica y buscar tu equilibrio. O darte un poquito y ver qué pasa. Y así generar un cambio y renacer. Por lo menos para un compromiso. O por lo menos tener un sentido de cordialidad. ¿Ya? Veo que vas a estar así tratando de hacer malabares en tu vida. Veo que sí te va a estar llegando dinero también. Y veo que tú tienes que hacer un cambio. Y ese cambio es solamente tú puedes generarlo. Nadie más que eso. Y va en condicionamiento con respecto a una verdad. Te veo trabajando, te veo agobiada, te veo con cierto fanatismo. Veo que no solamente una persona te está viendo, sino que otra persona. Hay alguien que está muy preocupada también de tu vida emocional. Si es que va, si es que viene, si es que está, si es que no está, dependiendo de cada libra, obviamente. ¿Ya? Cuidado porque personas externas te están mirando. Y eso también te estresa un poco, puede ser tu vida romántica. Hay alguien que ve un cierto fanatismo contigo y no comprende. Y la piedra que te sale es oro. Y habla de que hay una intervención divina. Dios no envía milagros en respuesta a oraciones sinceras. Si tú necesitas dinero, allá está, ahí se concreta. Necesitas oportunidad, allá está y se concreta. Tú vales oro. Esa es tu piedra. ¿Necesitas más dinero? Más trabajo y más oportunidades te damos. Y lo concretas. ¿Ya? Aquí hay mucho con un tema amarillo. También el color amarillo. Y eso me habla de que un posicionamiento de vida. Tal vez tus cuestionamientos están en la cabeza. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando está ahí como deslumbrando un poco el plexo solar, habla de que tu identidad sí es coherente con lo que tú quieres o lo que tú quieres posicionar frente a la vida. Y ahí tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque puede ser que te estés condicionando y bloqueando el chakra cardíaco, el de las emociones y del amor, de la empatía, de que fluya o de que se rechace por este posicionamiento frente a la vida. ¿Ya? Veo en tu trabajo muchas personas viendo y preocupándose de tu vida, pero no sé si todos son buenos y no sé si todos son malos. Veo ahí alguien familiar o alguien inocente que también está viendo y también es como que la vida te estuviera condicionando. En la salud te veo súper intensa. Y veo que si tuviste algún tipo de falencia con dolores de cabeza, pudieras volver a tenerlo. O algún tipo de síntoma del pasado vuelve a renacer para que tengas ojo, atención, pestaña y ceja. Cuídate del corazón, del tino, de la parte baja del pulmón, la circulación sanguínea, todo eso. Porque ahí pudieras tener una cosa a que cuidar. Hay que considerar. Libra. Tienes una oportunidad. Vuelve a salir el oro. Probable que también... A ver. En algunos pudiera, y me atrevo a decir que pudieras tener un golpe de suerte con el dinero y la plata. En algunos puede ser un golpe de suerte, en otros puede ser que le llegue dinero inesperado, y en otros puede ser que te encuentres algo y que sea muy valioso. Tienes una oportunidad en el ámbito amoroso. Y la tienes porque hay mucha erótica, despiertas mucha erótica.
Hay alguien que te está contemplando y dice, oh, qué bella, qué bello es él, ella. Es una persona que igual o va de aquí para allá, o se mueve mucho, o se maneja mucho, no sé, veo mucho movimiento de la persona en cuestión. Y es una persona bastante pasional. Y te puede estar cuestionando porque esta persona te quiere como un tesoro y todo eso, pero tú te preguntarás, ¿realmente quiere algo formal conmigo o no? El caballero de bastos no se queda, va y viene. Pero aquí también indica sí. Y yo creo que esto igual, por eso te dice una mano amiga, todo lo que reluce no es oro, la serendipia. ¿Quieres la fortuna? ¿Encuentras que todo es maravilloso para ser cierto? ¿Necesitas una mano amiga? Bueno, puede ser que le cuentes a una amiga o amigo sobre esta situación, pero ante todo, el consejo está que ándate poco a poco. ¿Cómo se hacen las amistades? ¿Cómo uno determina una amistad? Y eso el tiempo lo dirá. Entonces, si quieres saber si realmente es tu una oportunidad, anda poco a poco. Eso te dice el tarot. Miedo a la pérdida emocional, mucho miedo, mucho, mucho, mucho rechazo, que no resulte, que me rechacen, en fin, así, asá, pero veo algo que renace, hay algo que reluce, y esto que reluce es el amor puro, cálido, en algunas partes de la amistad, tu amigo se enamora de ti, tu amiga se enamora de ti. Y esto puede ser algún tipo o fluye a través de algún tipo de viaje. Pero se necesita completamente colaboración. Veo besos, muchos besos. En este mes, besos. Bueno, la música que me llega y conecto con ustedes, querido Libra, y netamente por esta ilustración voy a hacerle la canalización. La canción de Alejandro Sanz, El alma al aire. Y esto puede ser eco de vidas pasadas o situaciones pendientes o del pasado que vuelven a renacer. Porque esto es mágico. Tenemos aquí el número místico. Así que la canalización musical es El alma al aire de Alejandro Sanz. Bueno, espero que te haya contribuido la lectura, querido Libra. Te mando un abrazo. Espero que estés muy bien. Cuídate.